Soy Julieta Abril y toco el violín. Mi relación con la música, más precisamente con el violín, empezó a los 15 años. Me emocionaba el sonido del violín, sin duda era mi instrumento favorito. Me despertaba mucha curiosidad poder sonar así. Un compañero me contactó con quien fue mi primer maestro y afortunadamente me mostró este camino como posible y me aconsejó positivamente para poder abordarlo. Cursé violín en el Conservatorio de la Ciudad y posteriormente continué mis estudios de forma particular con maestros como José Bondar, Daniel Robuschi, Marta Roca y Sergio Polisi. Bueno, como principales experiencias profesionales destaco algunas masterclasses en el exterior y haberme presentado como solista con la orquesta. Eso fue muy importante para mí siempre. Ingresé a la orquesta en el año 2009 y formo parte de la fila de segundos violines. Recuerdo muchos conciertos bellísimos, pero aquellos que tengo más presentes son dos. El que hicimos con Luna Monti y Juan Quintero, que dirigió Popis Patoco. Fue un concierto hermoso. Y el concierto que hicimos con la orquesta en el Teatro Colón, en el ciclo Intérpretes Argentinos, realmente memorable. Bueno, voy a tocar un fragmento de un movimiento de la partita número 3 de Bach, la gaita en rondó. En general, trato de estudiar habitualmente alguna pieza de Bach porque creo que promueve el continuo desarrollo de la técnica y de la musicalidad. Me parece infaltable en el repertorio de estudio.